Hola, hola, amante del open source. Te habla DryMeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs Videojuegos y Open Source y DryMeca.com, trayéndote un nuevo video de código abierto. Hoy te voy a mostrar 16 tareas que te recomiendo realizar apenas termines de instalar la nueva Ubuntu Desktop 2204 Yummy Jellyfish. Este video te lo traigo desde este equipo que es Ubuntu BootGee 2204 LTS. Espero que no te hayas perdido mi review, si no igual te la estoy compartiendo aquí arriba de cómo instalar Ubuntu Desktop 2204. Ya instalado, vamos a hacer una serie de tareas para que tu instalación te quede mucho mejor. Bien, te lo voy a mostrar en una máquina virtual y vamos a comenzar en este momento. Vamos a iniciar esta máquina con Ubuntu Desktop 2204, bien, y así vamos a realizar esas 16 tareas que te recomiendo realizar. Bien, aquí ya estamos, nos logueamos con nuestra cuenta de usuario. Bien. Muy bien, ahí está a 1080. Espero que lo puedas ver bien. Y bueno, aquí yo tengo las 16 tareas para que no se me olviden. Vamos a ir paso a paso todas. Bien, vamos a ponerle aquí siempre encima. Y ok, bueno, la primera tarea es verificar si tenemos actualizaciones. Automaticemos las actualizaciones y también coloquemos las actualizaciones que tengamos pendientes. Bien, esto lo vamos a hacer con la aplicación software. Bien, software y actualizaciones. Aquí en esta aplicación software y actualizaciones, básicamente lo primero que debemos verificar es los PPA o repositorios que tenemos activos. Yo te recomiendo tener estos cuatro, que son los que vienen por default. El principal, el Universe, el Restrict y el Multiverse. Aparte de eso, dependiendo de tu país, pues puedes cambiar esta opción de descargar desde. Por ejemplo, aquí en Colombia, la recomendación es cambiar a que apunte al servidor principal porque los de Colombia son mega recontra ultra lentos. Bien, entonces ya con ese cambio, lo siguiente que debemos verificar es si tenemos algún PPA ya agregado. Bien, también aquí cómo automatizamos las actualizaciones. Recuerda que un sistema operativo actual es un sistema operativo seguro, estable y libre de errores. Bien, las opciones que te recomiendo es que estés suscrito a todo tipo de actualizaciones, que compruebe diariamente si hay actualizaciones disponibles, que las descargue e instale automáticamente y cuando hay otro tipo de actualizaciones que te las muestre inmediatamente. Por último, aquí debe decir que te muestre notificaciones cuando encuentre una versión nueva, pero para versiones LTS. Bien, ya con esos cambios le damos cerrar. Y si tienes actualizaciones pendientes, seguramente te va a salir esta ventana de actualización de software. Bien, le damos a instalar ahora, con lo cual se van a descargar. Bueno, primero nos va a pedir nuestra contraseña, la escribimos, presionamos Enter y con eso se van a descargar e instalar estas actualizaciones. Esta que te estoy mostrando es la primera tarea. Bien, verificar si tenemos actualizaciones pendientes, cómo es que se va a actualizar nuestra distro. Lo ideal es ponerla de forma automática, así que si se te olvida verificar, pues igual él lo va a hacer por medio de una tarea todos los días y con eso siempre vas a tener tu sistema actualizado y libre de errores. Bien, en este caso, por ejemplo, que está instalando un kernel, el 5.15.0.27, después de realizar esta actualización debemos reiniciar nuestra computadora para que realice el boot con este nuevo kernel. Bien, así que vamos a esperar mientras termine de instalar esas actualizaciones y mientras
vámonos por un café. Muy bien, ya terminamos de actualizar nuestra Ubuntu Stock y ahora pues nos pide reiniciar. Le damos clic a reiniciar ahora, con lo cual se va a reiniciar nuestra máquina, bien, y va a ingresar con las actualizaciones ya que acaba de colocar. Esperamos mientras nos lleva al inicio de sesión, ingresamos con nuestra cuenta nuevamente, bien, ok. Muy bien, vamos a realizar ahora la segunda tarea, que es una tarea de personalización. Vamos a personalizar nuestra distro. Para eso venimos al panel de control de Genome, bien, y nos vamos a ir a la categoría de apariencia, bien. En la categoría de apariencia tenemos una opción que es nueva en esta versión, que es que podemos cambiar este color de la barrita, bien, a esta serie de colores. Por default viene con el color naranja, pero igual es tan sencillo como darle clic a uno de estos colores y con eso vamos a cambiar ese acento, ese color acentuado, bien. Ya cada cual según su gusto pues puede cambiarlo al que pues le agrade más, bien. Esa sería la segunda tarea. Ahora la tercera tarea es cambiar el tamaño de los iconos y el lugar donde se van a organizar, bien. Esto lo encontramos también en la categoría de apariencia y es este bloque que aquí nos dice iconos del escritorio, donde podemos decirle, por ejemplo, que muestre la carpeta personal. El tamaño de los iconos viene para mostrarlos desde pequeño, normal, grande, diminuto. Ya cada cual, dependiendo de su gusto, puede modificar estas opciones. También dónde se van a organizar. Por default viene para colocarlos en la esquina inferior derecha. Bien. Inferior derecha. Ahora no lo toma. Vamos a ponerlo acá a ver si ahora al darle inferior derecha. Bueno, ahora no quiso, pero cuando le habilitamos esta opción, todos los iconos que vayamos colocando en el escritorio los va a ir organizando dependiendo de esta opción. Igual, si no quieres que te lo coloque ahí donde lo va a organizar, igual lo puedes coger y arrastrar a donde lo quieras colocar. Bien, esa sería la tercera opción. Llegamos a la cuarta opción. La cuarta opción es que podemos personalizar esta barra de botones o dock. Bien, aquí mismo en la pestaña, en la categoría de apariencia, si bajamos un poco más, tenemos una serie de opciones para este dock. Bien, podemos decirle, por ejemplo, que queremos ocultar el dock automáticamente. Y esto lo que va a hacer es que cuando le acercamos una ventana, automáticamente se va a ocultar el dock. Y así, pues, en cierta forma vamos a ganar un poco más de espacio en nuestra pantalla. Bien, también podemos decirle que esté en modo panel. El modo panel básicamente es que se va a estirar de esquina a esquina de la pantalla. Bien, pero si lo queremos como una barra así flotante, pues igual le podemos deshabilitar. Seguidamente encontramos el tamaño de los iconos, que esto me parece bastante útil porque no todas las pantallas son grandes. Hay pantallas pequeñas, medianas, etcétera, etcétera. Y si tenemos los iconos demasiado grandes, pues nos va a ocupar bastante espacio. Además que si eres de las personas que utilizan muchas aplicaciones en el dock, va a llegar el momento que no te va a quedar espacio. Así que la recomendación es bajarle un poco el tamaño. Y así lo podemos hacer, ¿ven? Él se va acomodando automáticamente. Y así pues puedes organizar mejor tu dock. También, si tienes dos o más pantallas, es decir, monitores, le puedes personalizar en cuál
quieres que se muestre el dock. Por ejemplo, si tienes dos pantallas, puedes decirle que se vea en la pantalla primaria o en todos los monitores. Bien. También, ¿dónde quieres que se muestre? En la parte inferior, en la parte izquierda, en la parte derecha. Ahí ya lo puedes personalizar. Bien. Izquierda, derecha, abajo. Por ejemplo. Bien. Ya según el gusto de cada cual, pues podrá hacer el cambio. Y por último, configurar comportamiento del dock. Que aquí básicamente lo que podemos es incluir o quitar que se muestren los volúmenes desmontados. Cuando hablo de un volumen desmontado, puede ser una conexión de red. Por ejemplo, una carpeta compartida en red desde otro equipo. Lo podemos mostrar aunque no esté montado, para que al darle clic pues podamos montarlo, por ejemplo. También incluir volúmenes de red, etcétera, etcétera. Mostrar la papelera. Aquí está. Si no nos gusta mostrarla ahí, pues también la podemos ocultar. Bien. Y esto también, pues si es el caso, lo podemos deshabilitar si es el caso. Bien. Eso sería, esas serían las opciones para esta barra de botones o el dock. Bien. Ahora vamos a irnos a la quinta opción. Esta quinta opción es opcional. ¿Por qué digo que es opcional? Porque básicamente solo te va a funcionar si tienes un portátil con Ubuntu Desktop. Si es un equipo de escritorio, no vas a poderlo hacer porque pues los equipos de escritorio no tienen batería. Es decir, la quinta opción o la quinta tarea es colocar aquí arriba en la barra el porcentaje de batería que nos queda en nuestro portátil. Esa opción la encontramos aquí en energía, aquí en la categoría de energía, cuando es un equipo portátil lo que estamos utilizando. Si es un equipo de escritorio, no se va a mostrar la opción. Si es un portátil, sí verías la opción para marcarlo y que te aparezca aquí arriba el iconito con el porcentaje disponible de carga de batería. Esa sería la quinta opción. Y llegamos a la sexta opción. La sexta opción se me hace bastante útil y es que tu instalación puede que no esté con todos los codecs, con todos los drivers, etcétera, etcétera, para visualizar contenido multimedia y en un momento dado no vas a poder ver un contenido por eso. Por lo cual es bueno instalar el paquete Ubuntu Restricted Extras. Eso lo hacemos con un sudo. Vamos a ponerle un poquito más grande para que lo puedas ver mucho mejor. Bien. Ahí está bien. Bien, lo hacemos con un sudo apt install. Y el paquete es Ubuntu-Restricted guión extras. Entonces terminemos lo de escribir, restricted, verifiquemos que esté bien escrito, extras, presionamos enter, nos va a pedir nuestra contraseña, la escribimos y presionamos enter. Bien, aquí nos dice que va a instalar una serie de paquetes. Bien, presionamos enter y ojo, porque en estos momentos uno de los paquetes que precisamente son uno de los tipos de letras TrueType de Microsoft que está dando error y no se está pudiendo descargar desde internet. Aún así, los demás sí se instalan. Aquí debemos darle tabulador, presionar Enter para aceptarlo, aceptar la licencia. Vamos a ver si ahora sí lo descarga. Porque está dando error de descarga. Bien, cuando lo probé hace un rato atrás no me permitió descargar. Vamos a ver si ahora sí lo hace. Bien. E igual, a lo mejor estás viendo este video más adelante y ya está funcionando. Vea pues que ahora sí no dio error. Cosas de Morphy. Bien. Muy bien, muchachos. Ya tenemos entonces la sexta tarea. Y llegamos a la séptima tarea. La séptima tarea es una tarea que yo diría que es imprescindible. Y es que la tienda de software que viene con Ubuntu Desktop es una tienda en formato Snap que nos va a mostrar paquetería en formato DEP y en formato Snap. Pero no te va a mostrar paquetes en formato Flatpak.
Y yo soy del pensar que hoy en día Flatpak incluye muchísimas aplicaciones bastante importantes como para no tenerla en cuenta. Entonces vamos a cambiar nuestra tienda por la tienda que sí incluye soporte para Flatpak. Bien, eso lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a ejecutar un comando sudo apt install. Bien, y vamos a instalar los siguientes paquetes. El primero es Genome-software. Bien, el siguiente sería Genome-software-plugin. Flatpak y también Flatpak. Bien, presionamos Enter. Aquí nos dice que va a instalar una serie de paquetes. Bien, incluido el plugin de Snap para esta tienda. Ok, presionamos Enter. Se descargan e instalan todos estos paquetes. Y para terminar este paso, esta séptima tarea, vamos a ir un momento a flathub.org para poder conectar la tienda al repositorio de Flathub. Es decir, venimos aquí a flathub.org aquí venimos a Quick Setup. Y aquí en Quick Setup, en este caso es una instalación de Ubuntu lo que estamos haciendo. Esto ya lo hicimos. Y lo que necesitamos es esta línea. Bien, agregar el repositorio Flathub. Marcamos esta línea, la copiamos. Bien, podemos cerrar ya Firefox. La pegamos. No lo tomó. Vayamos nuevamente. Flathub.org. A ver. Marcamos. Copiamos. Ahora sí. Pegamos. Presionamos Enter. Escribimos nuestra contraseña. Y lo siguiente que vamos a hacer es reiniciar nuestra computadora para que tome efecto. Bien, reiniciamos. Esperamos a que nos lleve nuevamente al inicio de sesión. Ingresamos con nuestra cuenta. Muy bien, ya estamos aquí en el escritorio. Así que ahora, si venimos aquí a actividades y buscamos software, vamos a tener dos tiendas. Vamos a tener la de Snap, la que viene por default, y la nueva que acabamos de instalar. Si le damos clic a esta nueva, que es la de Genome directamente, la primera vez que la ejecutamos se va a actualizar bien en esta parte de Flatpak conectándose a Flathub. Bien, esperamos un momento. De paso la voy a dejar como favorita y voy a desmarcar la otra. Bien. Aquí tenemos ya la tienda con soporte para Dev, Snap y Flatpak. Bien. Ahora, tenemos una actualización que te recomiendo colocarla. Le damos descargar. Y nuevamente nos va a pedir reiniciar. Reiniciamos. Esperamos nuevamente llegar al inicio de sesión. Bien. Unos segundos más.
Se vuelve a reiniciar. Ingresamos con nuestra cuenta. Muy bien, ya terminamos la séptima tarea. Vamos a comenzar la octava tarea. Aquí nos dice que se instalaron unas actualizaciones. Muy bien. Y vámonos a la octava tarea, que sería instalar la aplicación Genome Extension. Esta aplicación nos va a ser bastante útil para manejar la configuración de las extensiones de Genome que vayamos instalándole a nuestra distribución. Bien, así que abrimos la tienda. Aquí tenemos la tienda que acabamos de instalar. Nos vamos aquí al botón de búsqueda. Escribimos Genome Extensions. Y nos aparecen dos. Está esta extensiones y está esta gestor de extensiones. Vamos a verificarlas. Esta, que está en formato Flatpak, nos dice que es la versión 42, es decir, la versión más moderna en este momento. Y esta, que también está en formato Flatpak, es una versión más vieja. Así que vamos a instalar la primera, la que está en versión 42, para Genome 42. Bien, le damos instalar, con lo cual se va a descargar e instalar de forma automática esta aplicación, que aquí podemos ver algunas capturas. Es una aplicación, yo diría que imprescindible si vamos a utilizar Genome, porque desde un único lugar vamos a poder activar, desactivar extensiones, personalizarlas, las que tengan opciones de personalización. Entonces una aplicación que yo diría que sí o sí necesitamos tener en nuestra instalación. Bien, así que esperemos que se descargue e instale, y mientras vámonos por otro café. Muy bien, ya terminó de instalar, ya tenemos la aplicación extension de Genome instalada, la podemos abrir. Bien. Aquí nos aparece, esta es la aplicación, aquí tendríamos las extensiones que tiene esta instalación de Genome de esta distro Ubuntu Stock en este momento instalada. Aquí podríamos configurar directamente esa extensión, etcétera, etcétera, todo desde esta misma aplicación. Bien, así que llegamos a la novena tarea, que yo diría que es opcional, es más que todo si te gustan los videojuegos y tienes una cuenta en Steam y quieres pues jugar desde GNU Linux. Sí, desde Linux también podemos jugar. Así que vamos a instalar el cliente de Steam. Aquí, aprovechando que estamos en la tienda, buscamos Steam. Y aquí nos va a aparecer el cliente de Steam. Bien, este es el que debemos instalar. Bien, está en formato Flatpak. Ok, y algo interesante, tenemos una serie también de plugins o complementos. Por ejemplo, a mí me gusta instalarlo con este, que si tienes algún videojuego de los antiguos, de MS-DOS, por medio de este plugin podrías ejecutarlos desde la aplicación de Steam. Bien, le damos instalar, con lo cual se va a descargar e instalar de forma totalmente automática esta aplicación. Y por cierto, de forma correcta, no como otros youtubers que la instalan y explotan todo. No, así se instala correctamente. Bien, mientras realiza esta novena tarea, vámonos por un café. Muy bien, ya tenemos instalado el cliente de Steam. Bien, aquí lo tenemos. Ya, si quisiéramos abrirlo, pues sería darle clic y lo abriríamos. Nos pediría nuestra cuenta de Steam para conectarse, etcétera, etcétera. También ya lo podemos enlazar aquí, por ejemplo, Steam, ponerlo como favorito, por ejemplo. Aquí, añadir a favoritos. Bien.
Aquí ya lo colocamos. Y con eso llegamos. Permítame un momento. Con eso llegamos a la décima tarea. La décima tarea es instalar una aplicación que nos va a permitir instalarle nuevos temas, nuevos iconos, temas de iconos, etcétera, etcétera, a nuestra instalación de Ubuntu Stock. Hablo de la aplicación Genome Tweak o Genome Retoques, como se le conoce en español. Bien, vamos a buscar entonces Genome Tweak. Aquí nos aparece Retoques de Genome. Ingresamos a ella, está en formato .deb. Bien. Le damos a instalar. Colocamos nuestra contraseña. Esperamos que se descargue e instale de forma totalmente automática. Esta aplicación ya la instaló, es pequeñita. Bien. Aquí está. Si la ejecutamos, aquí nos aparece Genome Tweak o Retoques, como le quieras llamar, con una serie de opciones que nos va a servir para cambiar los temas de cursor, de iconos, aplicaciones al inicio, etcétera, etcétera. Bien, por ejemplo, aquí podemos decirle que nos muestre el día de la semana, aquí en la parte de arriba. Hoy es viernes. Bien, entre otras opciones que nos da esta Genome Tweak. Bien. Muy bien, ya terminamos la décima tarea y llegamos a la número 11. La número 11 es opcional, es una tarea opcional. Vamos a cerrar aquí la tienda. Y es que por default, cuando abrimos una aplicación en Ubuntu Desktop, bien, si le volvemos a dar clic a ese icono, a ese botón, no hace nada. Bien, pero hay una opción que podemos personalizar para que, si le damos clic a una ventana que está abierta, básicamente la minimizamos. Y si le volvemos a dar clic, por supuesto, la volvemos a abrir. Vamos a activar esa opción. Te repito que es una opción no es obligatoria, es opcional. Es más bien como para mejorar las características. Pero si te gusta como viene, pues no tienes por qué hacerlo. Para hacer ese cambio, vamos a ejecutar un comando. Desde aquí, desde terminal, voy a aumentarle el tamaño nuevamente para que lo veas mejor. Bien. Y el comando es gsettings set org.genome.shell.extension --to-doc, la propiedad click action, vamos a ponerlo con el valor minimice, presionamos enter. A ver, creo que lo escribí mal, verifiquemos. Gsettings set org.genome.shell.extensions, aquí está el error, extensions --to-doc, click action minimize. Ahora sí lo tomó. ¿Cómo podemos verificar si ya está funcionando? Bueno, aquí tenemos nuestra ventana de terminal. Si le damos clic, se minimiza. Si le volvemos a dar clic, vuelve a aparecer. Y esto con todas las aplicaciones que tengamos abiertas en un momento dado. Esa sería la número 11, la tarea número 11 de activar minimizar con un clic. Bien, la tarea número 12 es una tarea que yo siempre activo en mis computadoras con Genome o con Ubuntu Boogie. Lo encontramos en el panel de configuración, en la sección de monitores, y se llama luz nocturna. Al venir aquí, básicamente tenemos esta opción que por default viene deshabilitada. Y esto básicamente es que en las horas de la noche los colores van a ser más cálidos, no van a ser tan brillantes. Y eso pues te va a ayudar a que tu vista descanse en horas de la noche. Cuando las personas
que trabajamos muchas horas frente a un monitor, esta opción es supremamente importante. Esto se llama luz nocturna y te recomiendo que lo habilites. Lo puedes poner por default, que es que dependiendo de la región o zona horaria donde estás, él lo va a poner desde la puesta del sol hasta el amanecer. O igual, si le marcas aquí programación manual, puedes jugar desde qué hora hasta qué hora quieres que se active la opción de luz nocturna. Bien. También puedes jugar con la temperatura del color, menos cálida, más cálida, etcétera, etcétera. Esa fue la tarea número 12. Vamos a comenzar con la tarea número 13. Bien, cerremos aquí. Y la tarea número 13 es que en esta nueva versión de Ubuntu, la distro de stock, esta que te estoy mostrando, la que viene con Xenon, por default viene con Wayland, con servidor gráfico Wayland. Pero hay una que otra aplicación, más que todo de screencasting, de captura de pantalla, que te puede dar problemas con Wayland actualmente. Si tienes una aplicación que no te está funcionando bien con Wayland, la sugerencia es que pruebes con XORG a ver si con XORG si te funciona. ¿Cómo podemos cambiar de Wayland a XORG? Bueno, para eso, cuando estamos en el inicio de sesión, bien, cuando estamos en el inicio de sesión, al darle clic aquí a nuestra cuenta, tenemos esta ruedita aquí en la parte inferior derecha, que si le damos clic, por default está activa la opción de Wayland, esta que dice Ubuntu. Pero si queremos entrar con XORG, activaríamos esta opción, colocamos nuestra contraseña, bien, presionamos Enter, esperamos que nos lleve a nuestro escritorio, bien. Ahí ya llegamos a nuestro escritorio y te preguntarás, ¿y cómo puedo saber si estoy en modo XORG o en modo Wayland? La forma más sencilla es venir aquí al panel de configuración. Y en el panel de configuración, si bajamos aquí a la opción acerca de, aquí vamos a encontrar sistema de ventanas X11. Cuando estamos en modo Wayland, aquí dice Wayland. Bien, esa sería la forma en que podemos, la forma más rápida. Como todo en el open source, siempre vamos a tener dos o más formas de realizar una tarea. Cada cual pues elegirá la más sencilla, la que más le guste. Bien, vamos a ingresar nuevamente en modo Wayland. Y esa fue la número 13, la opción número 13. Llegamos a la número 14 y esta opción es una opción bastante recomendable, y es que si estamos en una videoconferencia o jugando un videojuego o realizando una tarea que no queremos que se nos moleste, por medio de Xenon podemos activar esta opción que nos dice no molestar, y cuando está en no molestar no nos van a llegar notificaciones. Cuando hablo de notificaciones, puede ser por ejemplo un mail que nos llega y nos sale la notificación. Alguien que nos escribe y nos aparece la notificación del mail, se desconectó nuestra conexión, no nos va a aparecer la notificación. Es decir, no se nos va a molestar en lo que estamos haciendo actualmente. Esa opción, como mismo la podemos activar aquí, también la podemos deshabilitar cuando ya queramos trabajar de forma normal o ya no nos importe que nos lleguen notificaciones. Bien, esa sería la número 14, la opción número 14. La número 15 seguramente es una de las más polémicas hoy en día. Y es que seguramente sabes que en esta nueva Ubuntu 22.04 el navegador por default, Mozilla Firefox, viene en formato Snap. A mí personalmente no me molesta, pero sí sé que hay muchas personas que no les gusta ese cambio. Y entonces mi tarea número 15 es darle solución a eso. Es decir, podemos cambiar Mozilla Firefox para que no esté en formato Snap y así pues no lo tengamos que utilizar en ese formato si te disgusta, si te molesta, si no es lo que estabas buscando. Así que te voy a mostrar cómo hacer el cambio.
Lo primero que vamos a hacer es eliminar la versión actual que está instalada, esta que tenemos aquí, que está en formato snap. Voy a aumentarle aquí el tamaño para que veas cómo lo voy a hacer. Y bueno, lo primero es eliminarlo y eso lo hacemos con un comando sudo, snap remove Firefox. Escribimos nuestra contraseña, con lo cual se va a eliminar esta aplicación en formato snap, pero primero va a desconectar algunos conectores que tiene junto con su instalación. Bien, esperamos que termine. Bien, unos segundos más. Bien. Okay. Siempre trae una buena cantidad de conectores, ¿no? Y ya lo eliminó. Bien, ahora va a quitar el icono, ya lo quitó, es decir, ya no tenemos Mozilla Firefox instalado en formato snap. Ahora, ¿cómo instalamos Mozilla Firefox pero que no esté en formato snap? Bueno, como te dije hace un rato, siempre vamos a tener dos o más formas de realizar una tarea en GNU Linux. En este caso, mi recomendación es venirnos a la tienda de software. Y aquí en la tienda, vamos a cerrar aquí la terminal. Buscamos Firefox. Esperamos. Bien. Y bueno, aquí nos aparece este Firefox, que al darle clic vemos que está en formato Flatpak. Bien, solamente en formato Flatpak. Si bajamos, vemos que es la última versión en este momento, la 9901. ¿Ok? Y para instalarlo, básicamente le damos clic a instalar. Con lo cual se va a descargar. E instalar totalmente automático. Esperamos. Muy bien, ya lo instaló. Si le damos aquí clic a abrir, esperamos que abra. Bueno, creo que no abrió. Vamos a cerrar la tienda más bien. Y lo buscamos aquí. Firefox. Aquí está. Vamos a ponerlo de favorito de una vez. Bien. Lo abrimos. Y aquí ya tenemos a Mozilla Firefox. Si venimos aquí al menú, ayuda. Acerca de Firefox, aquí nos dice Mozilla Firefox Flatpak, versión 9901 de 64 bits. Bien, y bueno, la número 16, que podríamos decir que es un plus, es una tarea que te doy como un plus, sería pues visitar mi playlist de aplicaciones. Te lo recomiendo porque aquí vas a encontrar a la fecha del día de hoy 350 videos de aplicaciones que podemos instalar en GNU Linux. Es decir, estas aplicaciones por lo general las vamos a encontrar para cualquier distribución. Bien, y ahí vas a tener mucho que mirar
Y dependiendo de tus tareas, de tus gustos, de tus necesidades, seguramente vas a encontrar una que otra que te va a gustar y vas a terminar instalándola. Con eso vamos llegando al final de este video. Espero que te haya gustado, que te haya aportado. Si fue así, por favor, comparte este video, regálame un me gusta o like, suscríbete al canal, activa la campanita. Mira la membresía si quieres aprender esto y mucho más. Cuéntame aquí debajo en los comentarios si te gustaron estas 16 tareas, si le quitarías alguna o si más bien le sumarías otras. Y por supuesto, ¿cuáles? Chao, chao y nos vemos en internet.